¿Cómo están, chavones? El día de hoy les traigo la nueva. ¿Cuál nueva? No me dirán ustedes. Un nuevo video para este su hermoso canal. Ya sé que tiene demasiado tiempo que no he subido video continuamente a este canal. Porque sí he subido video, pero no semana con semana. Pero sí, hoy se acaba eso. Ya regresaron, ya estamos de vuelta con la pirotecnia. Y pues sí, hoy empiezo a mostrarle los cohetes que logré conseguir para tener videos épicos para este 16 y 17 de septiembre que se viene. Para no dejarlo sin su belleza de video que hace Troll de JA13. Y pues sí, ahorita vamos a hacer ese video demostrándole los cohetes que conseguí para quemar este 16 de septiembre. Y pues ya próximamente voy a traer el video de cómo los voy a quemar. Y pues esperando que le den like a este video. Suscríbanse si son nuevos en este canal. Y pues a darle, que es mole de olla. Y pues ya, vamos a empezar a colocar los cohetes que trajimos para quemar este 16 de septiembre. Y para hacer videos, carajo, para hacer buenos videos. Y pues vamos a empezar a mostrarle los cohetes. Y pues principalmente vamos a empezar con los explosivos, las cosas épicas. Pues no compré mucho porque pues aquí no estamos acostumbrados a escuchar putazos grandes en septiembre, únicamente colores. Bueno, ni siquiera se queman cohetes aquí en septiembre, únicamente hasta Navidad y Año Nuevo. Pues compré estos dos pequeños. Y estos que los tengo, necesariamente tengo que ir a quemarlos hasta mi rancho para que pues no tenga problemas con las autoridades. Pues sí, vamos a quemar estos en una zona pues que sea mía, carajo, y que no me puedan llegar a decir: oye, no quemes cohetes acá. Pues sí, esto sí lo tenemos que quemar en una zona que pues no nos puedan llamar la atención. Si se están preguntando: Troll, ¿a poco nada más esas palomas, ese poquito de palomas compraste? Pues van, no, amigo, no compré uno, ni dos, ni tres, amigo. Adivina cuántos compré. Pues cinco Hulk compré, o garra tigre, como le llamen. En esto solamente cambia el empaque. Y pero sí, son de los más, los cohetes más épicos que pueda existir de los explosivos. La verdad, a mí me encantan estos para volar rollos de papel. No saben qué experiencia se tiene con estos Hulk para volarte unos cuantos rollos de papel. Esto sí es épico. Ya dejando de lado los explosivos, vamos a empezar con los cohetes de colores. Ahora sí, vamos a empezar. No sé cómo le conozcan a estos cohetecitos en su comunidad o donde viven. Son estos cohetes, no sé cómo se llamen, pero la verdad giran y hacen bien bonitos. Próximamente los estarán viendo en videos de Troll de JA13. La verdad no compré mucho cohete, así que digamos, para su mecha, Troll ahora sí se va a rayar con cohetes, porque les digo que no estamos acostumbrados a quemar cohetes. Pero sí compré muchos cohetes de luces para pues ¿cómo se llama? A nivelar, que no voy a quemar muchos explosivos. Pues compré esto, no sé cómo le digan ustedes. Es que los cohetes, los nombres cambian del nombre pues de cada lugar donde sean. Estos aquí lo conocemos como rosas. Pongan acá abajo en la descripción los nombres con los que conocen los cohetes que estoy mostrando en este video, carajo. Estos son dos paquetes que compré, solamente dos. Pues también vayan poniendo en la descripción qué quieren que haga con los cohetes que les estoy mostrando, para que pues me den ideas y pues aparezcan en el video. Tal persona fue la que nos dio la idea de hacer esto con los cohetes. Poco a poco vamos llegando a los cohetes épicos. Estos no son tan épicos, pero sí son necesarios tenerlos. Son bolas de humo, que la verdad, si tú no has quemado una bola de humo, pues no te debes de llamar piromaniático o quemador de cohetes. Porque si no has quemado uno de estos, no has tenido infancia. Compré dos paquetes porque pues, para que nos rinda bastante. Vamos subiendo de nivel. Esto, gracias a la persona que nos vendió estos cohetes, que necesariamente tengo que viajar casi 2-3 horas para conseguir estos cohetes, para que vean que le meto amor a mis videos. Para conseguir estos cohetes, estos me los dio de regalo por todo lo que compré. Ya entró, pero es poquito. Ahorita les voy a mostrar que compré dos cosas, tres cosas extras más, pero los compré por paquete. Ahora sí, si viene lo épico, algo que nunca, bueno, sí lo han visto, pero no es de este planeta. ¡Tan! Los ovnis, sí, ya sé que me la mamé con ese chiste, pero son ovnis. Estos cohetes van a ver que son padres, si no lo han visto, son épicos.
para próximos videos. Voy a comprar spinner, que la verdad, en serio, muchos de ustedes me han pedido que explote unos spinners. Pues vamos a hacerlo para que todos estén pues satisfechos con nuestros videos. Y pues ahora sí, vamos a tener cohetes chidos. La siguiente son estas bellezas. Estas bellezas que están viendo aquí son escupidores. Y adivinen a qué le ponemos los escupidores. Pues ya sabrán, a los que son nuevos no saben, pero los que son viejos vayan poniéndolo aquí abajo en la descripción para que le digan qué hacemos con los escupidores en pues de la noche. Y para que estén preparados, porque se vienen unos videos de 10, que solamente acá en el canal de Troll de JA13. Y pues por último, pero no tan menos importante, aquí viene no sé qué chingado estoy haciendo. Déjenme, los enfoco tantito. Ahí está, son los abejorros, no ha abierto la caja. Es una caja de 12 piezas, pero la verdad va a estar épico, épico. Y pues ahora sí, nomás lo único que queda es decirles que vayan y pongan acá abajo en la descripción alguna idea que tengan para pues hacerle a esto, a qué hacerle a estos cohetes que tenemos aquí enfrente. Y pues mandarle saludos a los que nos dejen la mejor idea de qué quiere que hagamos con estos cohetes. Ya saben, vamos a comprar spinners, vamos a ponerle a los spinners lo que ustedes nos digan. Pónganlo acá abajo en la descripción y puede que le mandemos saludos al que ponga la mejor idea. Y pues ahora sí, ¡hasta la próxima, chavales! ¡Bye! En serio que me pongo a sudar. Esa aquí es costa y pues suda uno bastante. Alto ahí, que esto apenas comienza. Ya es mucha gente, su canal tiene presencia. No hay ausencia mientras haga video. La nueva es que habrá muchos rodeos. ¿Cómo están, chavales? Para cada reto sale. Cuídense, carnales, con el puente que dispare. No hay quien lo pare, ni quien le ponga peros. Con un fuerte explosivo correrán hasta los perros. El Troll de JA13 ya llegó.